La Guardia Civil de Cádiz ha devuelto a su medio natural a un total de 80 jilgueros que se hallaban en dos jaulas en el interior de un vehículo tras ser capturados por dos cazadores furtivos en el entorno del río Guadalete de Jerez de la Frontera. Muy buenas, ¿qué tal están? Jerez de la Frontera está de enhorabuena, 362 incorporaciones al equipo de ayuda a domicilio se han incorporado hoy, lunes, a la plantilla de 350 que ya contaba el ayuntamiento de este municipio gaditano. Se lo vamos a contar, le vamos a dar todos los detalles, pero antes, más noticias. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la construcción de un subcentro de defensa forestal en Ubrique, junto al Parque de Bomberos. Un proyecto que servirá para mejorar los servicios del Infoca en toda la Sierra de Cádiz. Casi 135.000 estudiantes y en torno a 10.000 docentes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos han estrenado curso hoy lunes. Del total del alumnado, más de 102.000 lo harán en la pública y 20.400 en la concertada. La Guardia Civil ha intervenido artes de caza prohibidas en Jerez de la Frontera, en el entorno del río Guadalete. Además, está investigando a dos cazadores furtivos y se ha liberado a 80 jilgueros que estaban capturados en dos jaulas dentro de un vehículo. Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Cádiz han devuelto a su medio natural a un total de 80 jilgueros que se hallaban en dos jaulas en el interior de un vehículo tras ser capturados por dos cazadores furtivos en el entorno del río Guadalete en Jerez de la Frontera. Durante el servicio se ha investigado a estas dos personas como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. Se han intervenido todas las artes de caza prohibidas halladas, según indican desde la propia Guardia Civil. La Guardia Civil sorprendió a dos personas montadas en un vehículo que intentaban salir de la zona donde habían estado cazando. Tras darle el alto e inspeccionar el vehículo, se localizó en el interior dos jaulas con 80 jilgueros en su interior y 26 artes de caza prohibidas. Las aves se encontraban enjauladas en el momento de la actuación y fueron devueltas al medio rural por los agentes del Seprona en ese mismo instante. Para mejorar el plan Infoca y para dar una mayor cobertura en cuanto a incendios en la Sierra de Cádiz, desde la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia Antonio Sanz, aseguran que se va a construir un nuevo subcentro forestal en Ubrique. Con ello se va a combatir los incendios en la provincia. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado la construcción de un subcentro de defensa forestal en Ubrique, junto al Parque de Bomberos. En declaraciones a los medios, Sanz, que ha visitado la feria del municipio junto a su alcalde, Mario Casillas, ha resaltado este proyecto como una gran noticia, ya que estamos prácticamente a postilla, Sanz, en el entorno del Parque Natural de Grazalema, en una zona de sierra y masa forestal muy importante. En este sentido, ha hecho hincapié en que un sub-CDFO lo que significa es que tiene recursos, que tiene medios, además ha de incidir en que a través del mismo la respuesta y la llegada a un incendio se reducirá de manera importante. Asimismo, ha trasladado que este espacio será un gran complemento al nuevo CDFO en sustitución de un anterior que está siendo levantado en Algodonales, en el que superará los 7 millones de inversión. Ello se añade a otros centros relacionados en determinadas zonas, como en el caso de Alcalá, de Los Gazules y también en Barbate. Ni más ni menos que tengo la ocasión de anunciar que vamos a construir un subcedefo en Ubrique, tras el acuerdo que hemos alcanzado con el Ayuntamiento, y este se ubicará junto al Parque de Bomberos. Quiero decir que es una gran noticia, porque lógicamente estamos en una zona muy importante desde el punto de vista, estamos en el parque de prácticamente en el entorno del Parque Natural de Grazalema, estamos en una zona de sierra y masa forestal muy importante, y al final un subcedefo lo que significa es que tienes recursos, que tienes medios y que por tanto incluso lo más importante al final, que son las cronas, es decir, la respuesta y llegada a un incendio se reducirá de manera importante. Forma parte de lo que ya es la estrategia. Saben ustedes que estamos construyendo el CDFO de Algodonales,
y este será un gran complemento al CDFO Algodonal. El CDFO Algodonal, si no me equivoco, superamos los 7 millones de euros de inversión, y aquí vamos a construir un subCDFO, igual que estamos haciendo en determinadas zonas, como en el caso de lo que es Alcalá de los Guazules y Barbate, donde en Barbate existe un subCDFO y Alcalá de los Guazules existe un CDFO. En Algodonales tradicionalmente existía ese CDFO, pero va a ser nuevo, está siendo una obra que ya estamos ejecutando, y ahora, como novedad, y hasta ahora no se conocía, por tanto es una noticia absolutamente primicia, vamos a contar con un subCDFO más en la provincia de Cádiz, lo cual para mí es un motivo de alegría, pero también es una acción de responsabilidad como también director del Plan Infoca que tengo la responsabilidad de asumir. Un proyecto que servirá, por tanto, para mejorar los servicios del Infoca en la Sierra de Cádiz, que junto al CDFO, que repito, se construye en Algodonales, completará unas instalaciones de primer nivel para esta zona de la provincia, que es estratégica desde el punto de vista de la prevención y la lucha contra incendios, que necesita de servicios modernos para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, como son los incendios forestales, que cuenta con un parque de bomberos, pero que en este caso complementamos ni más ni menos con bomberos forestales y sus recursos. Sin duda, una gran noticia que no se podría haber dado sin el apoyo y la colaboración de este alcalde del Ayuntamiento de Ubrique, a quien felicito. Y hoy lunes, una nueva vuelta al cole. En este caso, los alumnos de secundaria y formación profesional, más de 130.000 alumnos, vuelven hoy a las clases, además de 10.000 docentes que lo harán en este rango de la educación. Será ya después, el día 20 de este mes de septiembre, cuando entren a las aulas otra parte de los docentes y de los estudiantes, en este caso los de arte y música. Casi 135.000 estudiantes y en torno a 10.000 docentes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos estrenan curso este lunes 16, mientras que el día 20 comenzará para las enseñanzas de régimen especial como música, danza, artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, además de arte dramático e idiomas. Del total del alumnado, más de 102.000 lo hará en la pública y 20.400 en la concertada. En el caso del profesorado, impartirán estas enseñanzas a más de 8.000 docentes en centros públicos, mientras que en la red de centros concertados serán unos 1.100. Este curso, además, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha reforzado la plantilla pública de FP con 690 efectivos más, con el objetivo de atender la expansión de las enseñanzas con un incremento de 2.000 plazas. El próximo 20 de este mes se completará la vuelta a las clases con la enseñanza de superiores en régimen especial con 13.000 estudiantes. Ahora nos vamos a Jerez de la Frontera, donde hoy lunes, si antes hablábamos de la vuelta al cole, ahora les hablamos de unos nuevos contratos de asistencia, ayuda a domicilio. En total son 362 los auxiliares que se incorporan a la plantilla. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha dado la bienvenida al equipo de 362 auxiliares que se han incorporado en este lunes al servicio de ayuda a domicilio tras firmar durante la pasada semana sus contratos. Así lo informan desde el propio Ayuntamiento de Jerez, donde explican que la regidora ha felicitado al comité de empresa agradeciéndole su colaboración durante un proceso que se ha alargado en el tiempo en aras de la transparencia, pero que una vez cumplidas las obligaciones legales ofrece estabilidad laboral y una mejora del servicio a sus 3.215 usuarios. Este acto de firma de contratos ha estado respaldado por los delegados Jaime Espinar, Susana Sánchez, Jessica Quintero y Nela García Jarrillo, la gerente de Comujesa, y la presidenta del comité de empresa, Fabiola Fina Sánchez. García Pelayo ha señalado que dan un paso muy importante en lo que a este servicio se refiere, pero queda mucho por delante. Además, ha aseverado la regidora jerezana que el gobierno sigue trabajando para incorporar más profesionales al servicio con la intención de seguir mejorándolo y adaptándolo a las necesidades de la población jerezana. Y en los deportes, 0-0 en el marcador. Así finalizó el encuentro en el nuevo Mirandilla entre un Cádiz Club de Fútbol y un Racing de Ferrol que no llegaba en sus mejores condiciones, el equipo gallego, pero que no fue suficiente para los hombres de Paco López. 0-0. El entrenador, que luego lo escucharemos, asegura que hay que marcar, y hay que marcar primero en una liga Hypermotion que está muy igualada.
Bueno, hombre, lógicamente no ganar, que teníamos mucha ilusión por ganar hoy en casa, por darle una alegría a la afición, pues llámalo como quieras, una pequeña decepción, lógicamente, porque esperábamos ganar. Y analizando el partido, pues una primera, yo diría 35 minutos de la primera parte que teníamos que haber sentenciado el partido ahí, por juego, por ocasiones, por llegadas, por control, por absolutamente todo. Seguimos sin estar acertados porque ponerte por delante en el marcador en esta categoría, pues ya lo vimos la semana pasada y lo hemos visto en los partidos anteriores en aquí, pues te da la vida. Y bueno, no hemos estado acertados en esos minutos tan buenos que hemos tenido. Y a raíz de la ocasión de ellos, del cabezazo en el balón parado, hemos terminado la primera parte, los últimos minutos, con malas sensaciones. Y la segunda parte, pues no lo sé, tengo que analizarlo. Hemos dado un paso atrás, no lo entiendo, no lo sé. Ya os digo que la intención era tener la misma intención y darle continuidad a la misma dinámica que teníamos en el primer tiempo. Y bueno, y nos ha costado mucho recuperar balones, así como en la primera parte sí que recuperamos mucho en campo contrario. En la segunda nos ha costado mucho, ellos han parado el partido a base de posesión, pero sin llegarnos, y nos ha faltado recursos, luego recursos ofensivos cuando recuperamos la pelota, cuando la teníamos en nuestro poder, y bueno, cuando hemos sacado a Paquito, pues el recurso de jugar al espacio con Cris y con Paquito, pero no nos ha llegado. Y luego pues la cantidad de acciones que hemos tenido a balón parado, tampoco hemos estado acertados en ese aspecto que te abren muchísimos partidos. Estas eran las declaraciones del técnico cadista. Ahora vamos a escuchar a dos jugadores, a Matos y a Víctor Chus. Son dos jugadores claves del Cádiz y que también lo fueron en el pasado encuentro. La verdad que hemos empezado el partido muy bien. Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, sobre todo en tareas defensivas, que yo creo que era lo más importante y más aquí en casa. Y nada, como dices, una muy buena primera parte, pero no hemos materializado esas ocasiones. Sí, sabíamos que iba a ser difícil, esta segunda división es así, sobre todo en balones parados, que ahí se iguala todo más. Pero bueno, teníamos claro que con la portería cero íbamos a generar ocasiones. Bueno, ellos también han modificado alguna cosa que nos ha pillado por sorpresa. Y nada, hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible. Luego nos hemos puesto 4-4-2 para meter más balones al área. Y yo creo que ese ha sido el acierto del que estamos hablando. Y es cuando hemos vuelto a retomar esas ocasiones. Y al final, esto es la segunda división. Creo que el Cádiz hoy ha hecho todo para ganar. A veces, pues bueno, lo importante al final es que el equipo, como te he dicho, lo ha dado todo. Creo que teníamos la idea clara. La primera parte es verdad que hemos tenido un poco más de peligro, hemos creado un poquito más de peligro. Ya creo que en la segunda parte está igualado todo un poco más, pero como te he dicho y como bien has dicho, yo creo y es así, al final nos falta un poco ese acierto, que yo creo que hay que tener paciencia y va a llegar. Bueno, creo que no es solo el trabajo individual, creo que también el equipo, pues la ayuda de Brian cuando ha estado durante todo el partido, después Ontivero, pues al final creo que esto es una cosa de todo. Creo que cuando al final todos dan el 100%, todos damos el 100%, vamos a conseguir la victoria y al final creo que va a llegar. Y bueno, tranquilidad. Dándolo todo, como bien dicho, cada uno ser responsable y dando el 100% de cada uno, yo creo que van a llegar los resultados. Esta categoría es muy, muy igualada, creo que marcan los partidos marcan los detalles. Ellos también es verdad que han hecho un partido bueno, han estado y no han cometido ningún error, nosotros lo hemos intentado una y otra vez. Pero bueno, lo importante es sumar, cuando no se puede ganar no perder y hay que seguir adelante. Más de deportes, esto en cuanto al Cádiz Club de Fútbol. Ahora nos marchamos hasta el circuito de Jerez Ángel Nieto, donde este fin de semana se ha vivido una interesante jornada de domingo y también de sábado en torno a las motos. O a motociclismo es lo que se ha vivido, lo que se ha escuchado con ese rugir de los motores y sobre todo de las jóvenes promesas del futuro de MotoGP.
El certamen internacional de motociclismo FIM Junior GP World Championship se ponía este domingo en el circuito de Jerez Ángel Nieto el punto y final a su quinta edición de la temporada tras la disputa de las 6 carreras programadas en esta jornada dominical que depararon las victorias de Guido Pini y Brian Uriarte en Junior GP, Daniel Muñoz en European Moto2 y Carlos Canos en las dos mangas de European Talent Cup. Una jornada soleada donde el calor avanzó a medida que transcurría el día. Acompañaba una cita en Jerez de uno de los certámenes más importantes para la promoción y el desarrollo deportivo de las futuras estrellas de MotoGP. Carreras llenas de emoción y competitividad ofrecieron cada una de las categorías en lid al público que se acercó a las instalaciones jerezanas para seguir en directo el desarrollo de estas carreras, disfrutar de la cercanía del paddock abierto y el paseo por Bosex Pin Lay Walk que tenía lugar antes de las carreras y que contó con gran ambiente entre todos los aficionados, sobre todo los más pequeños, que pudieron disfrutar de la cercanía de los pilotos, sus motocicletas y el intenso trabajo en boxes. Tras estas dos semanas consecutivas de competiciones en motociclísticas en el trazado jerezano del circuito Ángel Nieto, el automovilismo tomará el relevo con el evento Racing Weekend en los días 5 y 6 del próximo mes de octubre. Si siembras girasol, buscas calidad premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Máxima protección frente a hopo y mildew. Gran contenido en aceite. Gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor. El tiempo para la provincia de Cádiz en la jornada de este martes 17 de septiembre presenta intervalos de cielos nubosos, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso, vientos flojos a moderados de levante girando a componente sur en el oeste de la provincia. En cuanto al mercurio de los termómetros, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera de mínimas se registrarán 18 y de máximas esperan 31 grados. En cuanto a la capital de la provincia, 21 grados de mínimas y 27 de máximas. Allí en el campo de Gibraltar, en concreto en Algeciras, 18 grados de mínimas para subir hasta los 25 grados de máxima. Si piensas en un alto Oleico Premium, piensas en Pioneer. Nuevo Pioneer HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a hopo, resistencia a mildew. Si piensas en Premium, Pioneer HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Y así de esta manera nosotros finalizamos este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz. Y recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, donde les mantenemos informado de todo lo que ocurre en nuestra provincia y en sus diferentes municipios. Y para finalizar este espacio informativo lo vamos a hacer con las imágenes de la salida procesional de la Hermandad de la Borriquita del Puerto de Santa María en este fin de semana, en esta pasada jornada de sábado, donde tuvo lugar esa efeméride con motivo del 50 aniversario fundacional. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Sean felices. Menos la trasera. Un poquito más, Rafa. Ahora sí. Vámonos de frente.
igual. Izquierda, la...